aquí nuevamente dando guerra aquí en las redes sociales, ya sabes. Aquí iniciando la fiesta, las festividades de mi cantón, el Empalme, carajo. Vamos a empezar con la marcha de las cabalgatas. Vamos a ver, mira esos caballos, vea camarógrafo. ¿Qué tal la gente en Montuya y mi Empalme, pues puta? Ya sabes. Vamos a ver aquí, cogemos por aquí. Mira, que hay un peladito, pila. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Jordan. Jordan, ¿de dónde eres tú? Del cantón Pichincha. De Pichincha, cuéntame, ¿cómo vamos a pasar esta tarde aquí en la cabalgata? Claro, vamos a pasar bien aquí hoy día con la animación de estos caballos. Ahí vamos a enseñar algunos truquitos hoy día aquí. La beta, este animalito saluda, se echa, se acuesta. ¿Cómo la va? Se llama la bella, ella hace cualquier truco ya. Está amastrada. ¡Ven, no tengas miedo, chucha! ¡Maricón! Vea esa. A cantar una música, si puedo. A cantar una música, pila camarada. Yo sé bien que estoy afuera, pero en el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar. Será que estás muy triste, pero vas a estar muy triste, pero así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, dale. Si hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. También me digo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo. Encontramos con dos caballitas aquí. ¿De dónde son, mi pana, ustedes? ¿Cómo se llama usted? Héctor Bustamante. ¿Usted, mi pana? Antonio Sánchez. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de aquí, de San Perico. ¿Aquí el Empalme son? Sí, sí. Empalme. Aquí los verdaderos caballistas, antes de aprender a montar a un caballo, aprendieron a comer burra. ¿Qué es cierto esa cuestión? No sé, si alguien le dijo, tiene que ser positivo o usted verá cómo lo mediste. ¿Usted no ha comido burra, ñaño? Yo sí, ya. ¿Cómo se come una burra? Explícame, que yo la verdad que necesito crecer, ñaño, porque... ¿Cierto? ¿Cómo hiciste para comerte la primera burra? Vamos a ver. Es que los mandes, con los que me la comí, no están aquí. ¿Sí o no? Hay que ayudar, tienen que ayudar. Claro, ¿cómo me la voy a comer yo solito? Una burra es grande. Ah, la mate patea. No, usted diciendo que me la coma. Ya. Claro, sí. Déjate un amorfino, tú un pepa ahí para las mujeres, esas potras. Vamos a ver. Che. No, a ver, deja acordarme, aguante. Ya que se va a acordar el pana, ya va. La mujer que no se casa, que no tiene quien se lo meta, la chucha se la oxida como cañón de escopeta. Aguanta, chucha, aguanta, que está chuca, hermano. Ya sabes, aquí estamos con otro grupo de caballitas, los manes. A mí me han dicho una cosa. ¿Ya? Que todo man que sabe cabalgar caballo, a cabalgar caballo, a cabalgar caballo, ha sido come burra. ¿Qué es cierto esa cuestión? De ley. Y de ley, pues, ¿y tú no has sido come burra? No, yo quiero comerme una burra y quiero aprender. ¿Cómo? Ya, ¿cómo? Explique. Si no has comido burra, ¿qué has comido burro, entonces? Ahí está.
saber cómo yo haría para comerme una burra primeramente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No, pues ya eso ya se puede contar, pues ya eso es privado, pues ya no. Más o menos, ¿cómo hacer? ¿Tú sabes? No, eso se puede decir. Pero dígame, pero... No, pues ya eso es privado, pues. Mándale un amorfín a esa mujer del Ecuador. Pila, camarola, vamos a ver. La vagina de la mujer, sabiéndola recordar, sale cincha y barbiquejo y una soga para enlazar. ¡Esa es mi Montuvia de Paz, mi hueputa! Y aquí nos encontramos con otra, vea, esa Montuvia rica, esa mamá, vea, dese una vueltita. Vea, camarógrafo. Aquí también hay mujeres guapas, ¿sí o no? Sí, claro, sí. ¿Cómo se llama usted? Juliana. ¿De dónde? Colombia. ¡Oh! Ha sido colombiana, parcerito, ha sido colombiana, pues. Cuénteme, ¿a usted le gusta montar o que la monten? Las dos cosas. ¿De verdad? ¿Por qué? No, un colombiano. O sea que los colombianos montan mejor. Sí. ¿Por qué? De todos los sentidos, en todo. Estas colombianas son terribles, ¿sí? Bueno, les mando un saludo muy especial desde aquí de Palenque, desde Colombia. ¿Me dan un besito? ¡Ay, qué rico! ¡Tú eres manaba! Manaba, sepa, compadre. Cierto que a mí la frase que me han dicho, que no hay manaba que no culé ni burra que no patee. Bueno, eso sí hay que preguntarle a muchos ancestros. Pero bueno, lo que te puedo decir es que ser manaba es una cosa especial. A mí me han dicho que todo manaba es come burra, pero hasta la hueva. Bueno, eso sí hay que preguntárselo a su abuelo, a mi abuelito, pero hasta aquí no ha pasado aquello. O sea que no ha comido burra. Bueno, no, todavía no soy ciudadano manaba, creo. Y esas potras manaba, sí. Bueno, como toda cosa buena, ya hay calidad con K. Un saludo a mi amigo, a toda esa gente, allá, desde acá, el Empalme. Nos encontramos con otro Montuvio de aquí del Ecuador, del Empalme. ¿De dónde eres tú, Miñaño? De Quevedo, de la provincia de Los Ríos, con mucho orgullo. Saludando también a esa gran familia unida de la Asociación de Cabalguitas del Cantón El Empalme. Orgullosamente de Montuvio, por representar nuestra etnia, a la cual no debemos olvidar el sentirnos el orgullo del sentimiento ecuatoriano. ¿Qué es cierto que todo Montuvio ha sido come burra? Bueno, pues directamente son tradiciones que se mantienen de la historia de hace mucho tiempo, de tradiciones de la costumbre directamente de la gente del campo, cuando antes muy poco tenía civilización y no eran pocos contactados. No había chongo. Exactamente, prácticamente no había el refugio donde podía salir el hombre del campo directamente a hacer sus necesidades como todo hombre lo tiene. Entonces prácticamente eso era una tradición que antes se mantenía, que el Montuvio que no se comió una burra, pues no era hombre. No te comió una burra, Torito, no te enseñaron eso. Torito. Bueno, pues yo ya te debo decir que yo soy ahora de la civilización. Ya prácticamente, ya en mi tiempo, en mi campo, en mi tiempo de juventud, ya teníamos contacto directamente con el pueblo, la ciudad. Más de la semana salíamos, pero ya salíamos directamente al chongo y no. Directamente experiencia con los animales, no. Con la experiencia con las mujeres, a mucha honra y mucho orgullo, de flacas, morenas, rubias, negras, blancas, todas allá pasadas. Las altas, las chaparritas, las blancas, las gordas y las chicas. O sea, no me burro, sino tú come potra. Más o menos, ya más o menos lo dijiste. Come potra, sí puede ser, pero de dos patas, no de cuatro. Yo soy el tigre pintado de la pinza menudita. Yo me enamoré de la muchacha más guapa y más bonita. Dale, vale, puta, dale, bala. Vamos a llamar al escenario. No, cuidado. Danilo, venga. Tenemos las palabras. Se le caquilló el tiro. De Montuvio. Por supuesto, Montuvio empalmense. De corazón y de cepa. ¿Qué es cierto que los Montuvios en Palma también comen burra? No, solo los manavitas comen burra. ¿Nosotros no? No, nosotros no. Los manavitas, desde el Rosario a la izquierda, manaví, ellos son come burra. ¿Y nosotros? Nosotros no. Nosotros somos come empleadas. ¿Y el más? O sea, aquí usted en vez de comer burra se ha comido una rica potra. Comíamos empleadas. Come empleadas. Come niñera, come cocinera. Muchas gracias a toda mi gente del Cantón El Empalme. Aquí con una gran entrevista, un gran talento aquí al Cantón. Un saludo y ya saben, abogado Rolando Cornejo a las órdenes. Gracias. Entramos con dos Montuvios, pero de
de la edad de delante, ¿sí me explico? ¿Cómo se llama usted, maestro? Yo soy sordo, papá. ¿Ah? Soy sordo. Ah, sordo, ¿no escucha? ¿Cómo le hago señas ahora yo? ¿Cómo se llama usted? Agustín Almeida. A ver, cuénteme. Usted, que lo veo con una persona así de experiencia, que ha sido un montuyo hasta las mismas. Hasta allá mismo, sí. Ya. Hasta allá mismo, sí. A ver, usted, a mí me han dicho que todo caballita, antes de aprender a montar un caballo, ha comido burra. ¡Uy! ¿Qué es? Eso fue lo primero, mío, que yo comencé. Ha sido verdadero, y todavía cuando se me ofrece. ¡Ah, verdad! Y todavía se le levanta esa nota. Y claro, pues. Ya me vio el carro. Quiero que usted me enseñe, porque yo la verdad quiero comerme una burra, pero no. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es lo más lindo. Ah, es lo más lindo, el de Atoca, el trabito, acá le raca. Ya, ya. O sea que la moña se mueve. Claro, ahí se mueve solita. Y ya, y cuando quiere que le mueva, le pone aquí en la cibre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? Siente con una botella. Una botella. ¿Y ahí? Y ahí la burra ya se... O sea, la moña se mueve solita. Claro, pues ya, ya de cuenta que está usted. Cuatro palos. ¿Cuatro palos? Entonces, ¿usted cuántos palos pega hasta ahorita? ¿Ahorita cómo en estos momentos de esta edad que tengo 95 años, son tres palos todas las noches. ¡Che, tu madre, tres palos! ¿Tres palos? Tres palos, sí. Oye, ¿nunca lo ha pateado una burra? No. Pero pego tres palos de esos de madera, pues. Esta ha sido la original come burra. ¿Dónde es usted, maestro? Yo soy de Calceta. De Calceta es Manaba, pues Manaba, pues puta que no come. El Manaba que no come burra no es Manaba, ¿ok? Sí, pero ya vivo en Pichincha. Pero es Manaba, pues. Manaba, claro. Manaba, pues puta Manaba, recho, maldito. Recho. Come maní. Come maní. Come maní, recho. El Manaba dice que no hay Manaba, que no culé ni burra, que no patee. ¿Quién va a creer que no va a hacer eso? Si yo todavía le hago mío la burrita. Sí, sí le hace. Todavía sí. No, no, la verdad, yo tengo miedo, la madre no patea, la madre sí puta. Arráquele nomás, sí, arráquele nomás y balzando el rabito. Y después coge la botella. Hasta yo me estoy moviéndolo. La plena estación original, ya más ti ya no quiera. Todos ecuatorianos, pues que se porten bonitos, que no sean, no fumen esas pendejadas que fuman ahora. ¿Qué fuman? ¿Qué cosa? Yo no sé, drogas que fuman, marihuana. Bueno, la marihuana la tengo yo. Esa sí tengo yo. ¿Usted sí es marihuanero? Yo, sí, sí, marihuanero. Ah, no, ya me vi enfermado, pues la marihuana es buena para el cáncer. Y el polvo, ese madurito, claro, esa pendejada. Eso sí lo enfermo usted. Claro. Ya, entonces dígale porque no fumen. Que no fumen drogas, que sigan adelante nomás. Que ya hasta el cigarrillo. También sí que pegué su palito, pero por ejemplo, así sea de madera. Ya sabe, el maestro dice, no fume droga, mejor pégase un palo, pégase una culeadita, como que dice. Gracias, mi pana. Ya, un gusto, ¿eh? Gracias. Bacán. Vamos.